Hola, mi nombre es Isaúl Parra, soy académico de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad del Biobío y en esta cápsula les presentaré la técnica constructiva denominada madera laminada. Esta técnica consiste en unir varias láminas de madera de un espesor delgado mediante un adhesivo. Este podría ser PVA o también conocido como cola fría, cola blanca o cola carpintero, o se podrían utilizar también adhesivos epóxicos o adhesivos formaldehídos. Una vez que las láminas se encuentran embebidas en el adhesivo, se ponen en el molde que tiene la forma de la pieza deseada. Se prensa hasta que la pieza quede constituida. Una vez secado el adhesivo, se extraen, se formatean y se les da el acabado final. Para la construcción de una pieza en madera laminada, se define que las tulipas son las láminas de madera que van de 1 a 1,5 milímetros de espesor aproximadamente y que conforman la estructura base de la pieza. Estas pueden ser coníferas, por ejemplo pino radiata, o latifoliadas, como es el caso del eucaliptus o roble, entre otras. Las podemos encontrar en locales especializados, pero también las podemos construir. Por otro lado, las chapas son más delgadas, de menos de un milímetro de espesor, y estas se emplean en cubrir las caras de la pieza laminada, además de otorgar un sentido estético a la misma. Para la construcción de una pieza de madera laminada es necesaria la fabricación de un molde o matriz. Este molde tiene la finalidad de constituir la forma final que ha de tener la pieza de madera laminada. Por otro lado, la materia prima del molde se fabrica con tablero contrachapado o de partículas, y el espesor y su forma dependen de la geometría y dimensiones que se quieran obtener. La construcción se puede hacer mediante tecnología CNC Router. En este caso, se genera un archivo 2D en un software especializado, por ejemplo AutoCAD, para luego migrar este dibujo al código de la máquina de control numérico. Ahora, si quisiéramos construir el molde manualmente, se puede ocupar una sierra caladora. Para ello necesitaríamos las plantillas en papel que tiene el trazo del molde o dibujar directamente sobre el tablero. Una vez obtenidos los tableros cortados, se unen con adhesivo en sus caras y se afianzan con barra roscada que comúnmente se conocen como espárragos. Cuando el adhesivo se seca del molde, se lijan las superficies que van en contacto con las láminas de madera, con el objetivo de obtener superficies lisas libres de imperfecciones. En las zonas de contacto entre las láminas de madera y la matriz, se aplica una capa de cinta adhesiva para evitar que los excedentes del adhesivo dañen tanto el molde como el laminado. Para saber la cantidad de tulipas, se debe considerar el espesor final de la pieza. Por ejemplo, si tenemos tulipas de 1,4 milímetros de espesor y queremos obtener un resultado final de 10 milímetros, habría que conformar un paquete de 7 láminas. Si queremos definir el largo de las tulipas, se considera el perímetro de mayor longitud del molde, agregándole a este aproximadamente 50 y 100 milímetros extra. Este exceso obedece que una vez conformada la pieza, muchas veces los extremos de la pieza laminada no tienen la suficiente presión del molde, con lo que conlleva un deslaminado de los extremos. De esta forma evitamos piezas mal laminadas. El prensado se realiza teniendo el molde y las tulipas ya formateadas. Las tulipas se embeben con adhesivo mediante el uso de un rodillo o brocha. El adhesivo esparcido debe abarcar toda la superficie de una cara de la tulipa para luego ir armando las capas de madera. Una vez que el paquete de tulipas esté armado, se coloca en el molde de forma centrada y ordenada. Una vez posicionadas las tulipas en el molde, se procede a prensar mediante el uso de prensa Sargento. Pero dependiendo del tipo de molde y su longitud, este prensado puede variar en el uso de prensas. Es decir, se pueden ocupar prensas de tipo C, de apriete rápido o conocidas como quick grip, de pinzas, etc. Incluso se pueden prensar mediante el uso de cámaras de bicicleta, cintas de amarre o eslingas. La variable del tiempo de secado depende principalmente del tipo de adhesivo utilizado, pero también de las condiciones climáticas y del tamaño de la pieza a prensar. Cuando el adhesivo está seco, se procede a desmoldar y formatear la pieza laminada. Para ello se ocupa una sierra de banco.
independiente de las dimensiones finales deseadas, se formatea el ancho y el corte de los extremos de la pieza laminada. El afinado de la pieza laminada se logra lijando las caras y los cantos, mediante el uso de lijas de diferente grano. Esta acción se puede lograr mediante un lijado manual o con el uso de máquinas eléctricas manuales, por ejemplo, una lijadora rotoorbital. En cuanto al recubrimiento, se puede utilizar barniz o laca poliuretano, entre otros. Estos recubrimientos se pueden aplicar con pistola de pintar y la cantidad de capas, o lo que se conoce comúnmente como manos de pintura, depende del tipo de terminación que le queramos dar a la pieza. La utilización de madera laminada permite proponer geometrías para el diseño de objetos que en otra técnica constructiva en madera no serían posibles. La combinación de las diferentes formas que se pueden lograr, sumado a su carácter estético, brinda nuevas posibilidades para el diseño de productos en madera.